But now... ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, hoy es jueves. Bueno, yo el día que estoy grabando esto es jueves. Y el jueves de... un jueves de agosto nosotros estábamos a punto de entrar a Ushuaia. Así que hoy vamos a hablar de mi experiencia en Ibiza. ¡Vamos! Nosotros nos fuimos a Ibiza un jueves, como hoy. Cogimos el avión a las 3 y algo de, de la noche y llegamos allí a las 5 y pico, más o menos. Y nada, nada más llegar nosotros, yo y mi colega, ya nos dejamos las cosas, nos cogimos y nos largamos a patear el centro de Ibiza. Y la verdad es que pateamos unos 10 kilómetros o 12 kilómetros por ahí. Genial, o sea, de lo mejor que pudimos hacer. Éramos unas 30 personas en la excursión, hay que decirlo. Y la verdad es que acabamos llevándonos bien con todos. Bueno, creo que no era, no era excursión, era viaje, pero... El mismo día que llegamos por la mañana nos fuimos a dormir después de descubrir un poco el centro de Ibiza y tal. Cuando llegamos dormimos y al día siguiente por la mañana ya nos largamos otra vez, yo y mi, yo y mi colega, a la zona vieja de Ibiza, que es un castillo. Hay un castillo y, bueno, lo, lo que colinda al castillo, ojo. Juega la, la palabra. Y nada, ese día por la mañana nosotros nos fuimos, caminamos aún más que, que por la noche cuando llegamos, caminamos sobre 20 kilómetros, esto es real, esto lo mira en el móvil y no estoy exagerando. Y creo que el día siguiente había una excursión que era precisamente esa zona vieja que nosotros ya habíamos visto y nos fuimos, claro. Y ese día que fue el martes, el miércoles, el jueves, fue el jueves, nosotros por la noche ya salimos a ver cómo era la zona de noche, cómo era la marcha por Ibiza, esa marcha que tanta fama tiene, ¿no? Y no entramos a ninguna discoteca, caminamos un montón por la noche también porque no nos enterábamos de nada. La verdad es que salimos solos, que no es lo recomendable. Porque hay mucha fiesta, pero también hay mucha delincuencia. Bueno, hay bastante delincuencia. De hecho, otra historia es que a mi colega lo, lo atracaron, que también os la puedo contar si queréis. Y fue un jueves, un jueves como hoy, el primer día que salimos, digamos, en serio. A eso de las 8 de la tarde nos fuimos para Ushuaia, cogimos un taxi y nos fuimos para allí. Esto tenemos que decir que tengo que decir, tengo que decirlo, porque si no, no me muero tranquilo que bebimos un poquito antes porque dentro no se puede y en las demás discotecas tampoco es recomendable que, que compres alcohol o demás porque sale carísimo pero llegamos a Ushuaia sobre las 8 a las 9 si no me equivoco empezaba Alan Walker y el mejor, uno de los mejores días fue ese entramos estuvimos yo tenía muchísimos vídeos grabados de, de eso que os pondría pero perdí el móvil y no pude recuperarlos y de lo mejorcito, al salirnos a la, eso de las 12 de la noche, nos pasamos por la playa de Embosa, que es una de las más famosas de Ibiza, y estuvimos por allí un ratito. Algún colega se fue a bañar, alguno, algún colega de los que conocimos por allí, que estaban con nosotros, y ese fue el primer día que, digamos, marcó el viaje. Allí en Ibiza, algunos de los que estaban en el viaje con nosotros nos dijeron que Pachá no tenía. Digamos que era mucha fama, pero que realmente no estaba tan bien, pero por nuestra experiencia, de verdad que vale la pena ir, vale la pena conocer esa discoteca que tiene tanta fama al fin y al cabo. Y a nosotros personalmente nos encantó, conocimos gente, conocimos trabajadores incluso de allí. Personalmente el segurata que además me ayudó un segurata a buscar el móvil y tal, bastante amable y nos lo pasamos realmente bien. Hay algo que os tengo que contar y es que perdí mi móvil en Ibiza, perdí el iPhone en Pachá concretamente y la verdad es que fue una historia bastante, bastante turbia que me da para contar en otro vídeo si queréis, así que ponedmelo si queréis que os la cuente y seguimos con el... La... Y por el día, lo que hacíamos básicamente era comer a nuestro rollo, yo y mi colega. Después nos pasábamos por la playa, que teníamos una playa que se llamaba Figuerets, casi al lado. Teníamos que cruzar un poquito por el centro, pero nos quedaba bastante al lado de, de donde nos quedábamos. Así que nos valía la pena. La playa de Embosa, que en teoría es una de las más bonitas y tal de, de Ibiza, nos quedaba bastante más lejos. Entonces no nos pasamos nada más que la noche de Ushuaia. Pero hubo muchas anécdotas, la verdad, que contar no todas tan buenas como esta que había un tío pegando a, a una mujer en esa playa, que la verdad es acojonante que pase eso hoy en día, pero. Pero hoy estaba. Eran. Eran guiris, yo no sé dónde eran, pero era asqueroso ver eso. La verdad, y se me está cansando el brazo una pasada. Pero. Lo cierto es eso, que íbamos por el día a la playa, nos lo pasábamos genial. La agua del Mediterráneo es una pasada, para mí, por ejemplo, que no estoy acostumbrado a eso. Muy caliente, estaba genial por la noche sin camiseta, por la calle, por todos lados. El día siguiente, el viernes, lo cierto es que estábamos bastante reventados, así que no salimos. Nos quedamos en casa, hubo gente que salió, pero nosotros nos quedamos en, en ese especie de albergue. Descansando porque estábamos, teníamos el estómago muy mal, estábamos cansados, pero tampoco ha pasado nada, nos, nos, nos lo pasamos bien, incluso allí. Y he llegado de pasar un coche por ahí, pero bueno. Y eso que estoy, mira dónde estoy, estoy en un puto descampado, pero es que me encanta grabar por aquí. Y nada, el sábado fuimos a Pacha Ibiza, cogimos un taxi y nos largamos para allá. Una de las mejores noches junto con Ushuaia fue de lo mejor. Y fue ahí donde perdí el móvil, pero, pero lo mejor entramos en las salas VIP porque mi colega conocía a, un, a una trabajadora de allí y tuvimos esa suerte de estar por las zonas VIP y tal. Se me está cansando el brazo, no estoy nada acostumbrado a esto, pero... Pero os sigo contando. Y la última vez que salimos fue el lunes. El martes nos volvíamos ya para casa. Fue una semana de viaje. Y el lunes fuimos a la discoteca. a una discoteca que estaba en la zona del puerto, una discoteca gratis. Fue ese día cuando atracaron a mi compañero. Por otras cosas que pasaron. Que si queréis os cuento en otro vídeo. Pero esa discoteca, a pesar de ser gratis, ya que eso resulta bastante raro en Ibiza, que es todo bastante caro, la verdad, es un paraje muy turístico y es normal que los precios estén bastante disparados. Pero la discoteca estaba muy bien, nosotros los, nos lo pasamos demasiado guay dentro también. No era comparable a Pachao, a Ushuaia, pero estuvo genial igualmente. Hubo algunos colegas del viaje que alquilaron coches y tal, y de hecho esa noche fuimos con, con unos que tenían coche y entonces todo muchísimo más fácil. Y bueno, si queréis que os ponga el nombre de las discotecas, donde están y eso todo, decídmelo, que no me cuesta nada. Y bueno, así a, a corto plazo, muy resumido, ese fue nuestro viaje. Espero que te haya explicado un poco cómo es Ibiza, cómo puede salir. Cualquier cosa que quieras, yo te la, te la comento, de verdad. Así que ponme lo que quieras. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Coméntame si quieres que te. Que te diga las anécdotas o estos que haga un vídeo diciendo estas cosas raras que nos han sucedido por allí Y nada, espero que te haya gustado de verdad, suscríbete si no lo estás Para más vlogs Y hasta el próximo vídeo